Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Educación Tecnológica. El día de hoy vamos a conocer sobre el proceso de comunicación. Este proceso de comunicación, desde hace muchos años, permitió que hoy en día nosotros tengamos un lenguaje. Pero vamos a conocer un poco más. Para que exista el proceso de comunicación, deben existir dos personas por lo menos, una que cumpla la función del emisor y otra que cumpla la función de un receptor. Estas personas, o cuando hablamos mejor dicho, nos transferimos datos, informaciones, es decir, un mensaje. Para que este mensaje se entienda, debe existir un código. Los códigos, por ejemplo, en nuestro caso, puede ser el idioma, el español, o por ejemplo, las personas sordomudas adquieren el código a partir del lenguaje de señas. También, en los procesos de comunicación, existe lo que llamamos soportes tecnológicos, es decir, qué medio utilizamos para comunicarnos. Por ejemplo, en esta foto se está utilizando una videollamada a través de una computadora. El soporte técnico sería la computadora. Ahora analicemos la imagen y coloquemos los componentes correctos. El emisor, en este caso, sería la persona que está escribiendo en la computadora. El receptor o los receptores serían las personas que se muestran en la pantalla sonriendo, es decir, están recibiendo el mensaje de quien escribe. El código es audiovisual, es decir, que las personas que reciben el mensaje pueden leer lo que está escribiendo el emisor. O también pueden estar escuchando a través de una videollamada. Y como dije anteriormente, el soporte tecnológico es la computadora. Una vez que conocimos qué es el proceso de comunicación y sus elementos, vamos a realizar una actividad en la plataforma de Moodle. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos pronto. Chao, chao.